Y unas cop balas, okay. Tengo también varios para insta-kill de esas. Hachas. Bueno, aquí fue estúpido porque pensé que no me iban a ver, pero todos se me dejaron venir. Fue lo más estúpido de lo que he hecho últimamente por andar a todo apresurado. No tengo botiquines para compensar mi continua estupidez. No puede ser que los escuche, pero que ni siquiera los vea. Parece que se bajó el güey. Si sigues así, haré. ¡Ah, qué estúpido! Okay, no tengo suficientes botiquines, será mejor que. Ay, me tenía que poner a cambiar de arma cuando estaba al descubierto. ¿Serio, tú crees? ¿Estás seguro de que tengo un arma? Me estoy gastando muchos recursos, tanto de salud como de munición, para llegar con Ellie. Y cuando los voy a necesitar, no voy a tener. Por aquí evito el punto de el puesto de control. ¿Ahora qué? Las cosas de Eli, ¿no? Buena señal. ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí las cosas de Eli? Buena pregunta, ¿por qué carajos están aquí? Oh, Dios. Sí, caníbales. Debo encontrarla. Debo encontrarla. Charcos de sangre, cañería, los degüellaron. Sí, les cortaron la yugular y que la gravedad haga el resto. Les quitan la sangre, les quitan los órganos, si es que no se los comen. Hay muchas películas que he visto de apocalipsis zombie donde algunos sobrevivientes se vuelven caníbales.
Después de todo, las personas pesan mucho y la carne humana que yo no comía, pero... Eli. Y ahora veo lo que anda haciendo la Eli. Nada y nomás, estando inconsciente un rato. ¡Ay, todavía no se muere ese cabrón! El machete. Ok, empieza a moverte. Vamos, vamos, antes de que el otro despierte. Las No sabía costillas que tenías flotantes. corazón. Sabes, está bien si te rindes. No hay de qué avergonzarse. No, no, que rendirse, ni que rendirse. Vamos. Vamos. Supongo que no. No es tu estilo, ¿no? Y otra patada. ¡Ah! Vete al diablo. Puedes intentar rezar. Púdrete. Sí, púdrete. ¿Crees que me conoces? ¿Eh? Bueno, déjame decirte algo. No tienes idea de lo que soy capaz. Y en el cuello. Ah, puso el antebrazo. Dale otro. ¡Feli! Ok, suficiente. Detente. ¡No me toques! Está bien. No. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Mírame, mírame. Soy yo. Intentó. Oh, pequeña. Está bien. Está bien. Tú está bien. Aquel Joe. ¿Se glitchó mi juego? ¿O no los oigo hablar? ¿O qué? No muestran lo que quedó del cuerpo. Un buen gusto que no muestren a un ser humano ahí de... Descuartizado, guácala. Primavera. Muy bien, primavera. Ya ha de estar sano de sus heridas. Ya, y manejo a Eli. Un venado grabado en la pared. ¿Qué es lo que ves, Eli? Eli, ¿me escuchaste? No, ¿qué? Mira, el hospital. Aquí es donde bajamos. Vamos, niña. Muy bien. Sientes esa brisa, ¿no? Sabes, en un día como este me sentaría en mi porche y agarraría mi guitarra. Sí, cuando terminemos con esto, te enseñaré a tocar la guitarra. Sí, creo que realmente te va a gustar. Si es que sobrevives ¿Qué dices? tanto. Te estoy hablando, Eli. ¿Eh? Oh, sí, seguro, suena genial. Estúpidos cuervos. ¿Es mi imaginación eso? Se parece un poco a la caravana de que salía ante Walking Dead, ¿no? Supongo que ese tipo de caravanas se han de vender mucho, casas rodantes se han de vender mucho allá, en Estados Unidos, pero aquí no son tan común verlas. Dios.